Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Magical Spanish, the easiest and funniest way to learn Spanish. Hoy tenemos una clase correspondiente al nivel de español avanzado, ya que nos estamos dedicando al estudio del subjuntivo y esta es nuestra clase número 9 relacionada con ese tema. Una vez más, les recuerdo que este nivel de español es un nivel bastante avanzado. A veces hablamos de estructuras un poco complejas y para esto es necesario que tengamos un muy buen conocimiento de español o un muy buen nivel de español, especialmente relacionado con lo que es el modo indicativo. Una vez más, les recuerdo que si tenemos alguna dificultad con el modo indicativo, bueno, vamos a tener muchos problemas con el modo subjuntivo. Así que comenzamos. En ese momento podríamos estar haciéndonos la pregunta relacionada con las cláusulas adjetivales. ¿Qué es eso? ¿Qué es una cláusula adjetival? Bueno, algo muy sencillo. Una cláusula adjetival es una parte de la oración que actúa como un adjetivo. Adjetival se refiere a un adjetivo. Por ejemplo, si yo digo en la oración, dame una cerveza fría, yo tengo aquí un verbo, es un imperativo, dame una cerveza fría. Fría va a ser el adjetivo que está calificando a cerveza. También si vamos a usar una cláusula adjetival, yo puedo decir deme o dame una cerveza que esté fría. Aquí tenemos una parte de la oración que está funcionando como una cláusula y contiene el adjetivo. Entonces, por eso decimos o nos referimos a las cláusulas adjetivales. Esta parte de las cláusulas adjetivales son muy importantes porque a veces usan el indicativo o a veces el modo subjuntivo. Recordemos una vez más que cuando hablamos del subjuntivo, que estamos desde la clase número 1, decimos que hay dos cláusulas, una primera cláusula, luego están unidas por un que y luego viene una segunda cláusula. Dentro de la primera cláusula tenemos un verbo o expresiones que se refieren a deseo, que se refieren a una emoción, a una negación, a una duda, a una posibilidad o a una necesidad. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. También quiero recordarles que cuando hablamos del modo subjuntivo, el subjuntivo se expresa algo que no está concreto, ¿sí? Algo que digamos que existe en la posibilidad de que vaya a suceder, a diferencia del modo indicativo que es el modo de lo real. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar primero con los antecedentes negativos o indefinidos. Bueno, si tenemos una cláusula adjetival, la que explicamos anteriormente, que esa cláusula adjetival va a modificar primero a un pronombre indefinido. Prestemos atención a este, a un pronombre indefinido. Dos, a un sustantivo que no es específico. O tercero, a un negativo. Vamos a emplear el modo subjuntivo en la cláusula subordinada. Cuando hablo de la cláusula subordinada, me refiero a la segunda cláusula que ya la hemos trabajado bastante. Ahora tenemos varios ejemplos. En el primero yo digo, buscamos un teléfono que sea económico. Bueno, aquí buscamos, el pronombre es nosotros. Nosotros buscamos un teléfono que sea económico. En este caso, un teléfono es un sustantivo no específico porque estoy hablando de cualquier teléfono. Buscamos un teléfono, pero no estoy diciendo qué tipo de teléfono, cualquier teléfono, y que sea económico. Aquí tenemos el adjetivo económico. Entonces, dentro de las tres posibilidades que tenemos, un pronombre indefinido, un sustantivo no específico o una negación, bueno, tengo un sustantivo no específico, por lo tanto, si usamos la cláusula adjetival va a ser que sea económico. Muy bien. En el segundo ejemplo nos dice, en Cali no hay nadie que los conozca a ustedes. Bueno, aquí yo tengo no, es un negativo. No hay nadie que los conozca a ustedes. En Cali no hay nadie que los conozca a ustedes. Muy bien. Tercero, es una pregunta. ¿Tienes una computadora que imprima color?
Este va a ser un sustantivo no específico. Estoy hablando de una computadora, cualquier computadora. ¿Tienes una computadora? No, no me interesa la marca, ni el color, si es grande, si es pequeña, si es láser. No, tienes una computadora, es algo, es un sustantivo no específico y que imprima a color. Muy bien. Continuamos. 4. Ellos no conocen a nadie que hable ruso y húngaro. Ruso es un idioma, húngaro es un idioma, por lo tanto van en minúsculas en español. Si fuera en inglés estarían en mayúscula. Muy bien, aquí digo no conocen a nadie, bueno, es una oración que está en negativo y que hable ruso y húngaro. Muy bien, 5. Necesito un carro o un coche que tenga aire acondicionado. Es un sustantivo no específico. Un carro, cualquier carro que tenga aire acondicionado. Número 6. Ellos prefieren un celular que suene bien fuerte y que tenga internet. Cuando hablo de un celular, aquí estoy hablando de un sustantivo no específico. Estoy hablando de un celular, puede ser cualquier celular. Número 7. Vosotros preferís un coche que tenga asientos forrados en cuero. Este es un coche, es un sustantivo no específico. Por lo tanto, también vamos a decir dentro de la cláusula adjetival que tenga asientos forrados en cuero. 8. Julio no tiene una hija que esté en la Universidad del Valle. Bueno, aquí claramente vemos que es una negación. Julio no tiene una hija que esté en la Universidad del Valle. Continuamos con número 2. Ahora vamos a hablar acerca de los antecedentes negativos o indefinidos. Cuando la cláusula adjetival modifica un sustantivo o un pronombre específico que existe, vamos a usar el modo indicativo. Aquí va a cambiar en la cláusula subordinada. Por ejemplo, yo tengo número 1. Tenemos un teléfono que es económico. Ah, aquí yo estoy hablando de, me estoy refiriendo a un teléfono especial. Ya lo tengo. No es cualquier teléfono, es el teléfono que yo tengo. Ese teléfono es económico. Tenemos un teléfono que es económico y aquí vemos el modo indicativo. Una vez más les recuerdo, este tema es bastante complejo. Tiene mucho de abstracto, diría yo, que tenemos que imaginar y podemos determinar qué es específico, qué no es específico, algo que es definido, algo que es indefinido. Son conceptos bastante abstractos que los tenemos que hacer en la segunda lengua. Entonces requiere analizar y lógicamente cuando estamos hablando, si yo hablo, yo no me pongo a pensar si es definido, si es indefinido, no, pero es importante conocer las reglas y la gramática nos va a ayudar. Este tema del subjuntivo, siempre lo he dicho, necesitamos practicarlo, usarlo, escuchar, leer y enfrentarnos ya a este nivel de español. Necesitamos tener un contacto con diálogos o contextos reales, la televisión en español, un buen libro, los periódicos, todo el material que encontramos en internet, que empecemos a analizarlo y podamos empezar a justificar por qué estamos usando el subjuntivo en una determinada oración. Vamos con el segundo ejemplo. En Cali hay alguien que los conoce a ustedes. Este alguien es un pronombre específico. Hay una persona en específico que los conoce a ustedes. Y una vez más estamos usando el modo indicativo. Número 3. Sí, nosotros tenemos una computadora que imprime a color. Ah, muy bien, aquí ya no es cualquier computadora. Nosotros tenemos una computadora que es específica y esa computadora es de nosotros, nos pertenece a nosotros, que además imprime a color. 4. Ellos conocen unos amigos que hablan ruso y húngaro. Ellos conocen unos amigos, aquí ya está muy determinado, es un pronombre específico. Y esos amigos que ya conocemos, que ellos conocen, bueno, hablan ruso y también hablan húngaro. 5. Mi padre tiene un carro o mi padre tiene un coche que tiene aire acondicionado. Ya, o sea, mi papá no tiene cualquier carro o cualquier coche. Mi papá tiene un carro y tiene un coche que es específico
que además tiene aire acondicionado. Es un pronombre específico, entonces vamos a usar el modo indicativo que tiene. Número 6. Mi papá me regaló un celular que suena bien fuerte y tiene internet. Aquí una vez más, este celular es algo específico. Mi papá me regaló un celular a mí. Ya es un celular que no le pertenece a nadie más sino a mí. Y además sucede que ese celular suena bien y tiene internet. Suena indicativo y tiene modo indicativo. Número 7. Vosotros comprasteis el carro que tiene asientos forrados en piel. Vosotros comprasteis el carro es un pronombre específico que tiene asientos, y esos asientos también pasa que están forrados en piel. 8. Julio tiene una hija que está en la Universidad del Valle. Ah, bueno, Julio tiene una hija, no es cualquier hija, estamos hablando de una persona en específico, y esa es la gran diferencia. Entonces, este pronombre, al saber que es algo específico, me va a permitir usar el modo indicativo y no el modo subjuntivo. Una vez más, yo digo, Julio tiene una hija que está en la Universidad del Valle. Bueno, más adelante vamos a tener algunos ejemplos donde podemos comparar podemos diferenciar cuando usamos el modo indicativo en contraste con el modo subjuntivo. Comparemos. Aquí vamos a tener la oportunidad de comparar dos ejemplos. El primero dice, buscamos un teléfono que sea económico. Bueno, aquí yo tengo, voy a usar el subjuntivo, buscamos un teléfono que sea económico. Es una cláusula adjetival. Y usamos el subjuntivo porque es algo indefinido. Yo estoy buscando un teléfono, cualquier teléfono, no me importa el color, el tamaño, cualquier teléfono. La única condición es que sea económico. Entonces vamos a usar el subjuntivo ya que es algo indefinido. A diferencia que si yo digo tenemos un teléfono que es económico. Entonces yo ya no estoy buscando cualquier teléfono, no estoy hablando de cualquier teléfono, estoy hablando de un teléfono en específico que es el que nosotros tenemos. Tenemos o nosotros tenemos un teléfono, ya el teléfono es especial, que es económico. Entonces, aquí lo importante va a ser, digámoslo, a mí me permite diferenciar, esto es el contexto de la frase. Cuando yo digo, tenemos un teléfono que es económico, ya sé que es me estoy refiriendo a un teléfono en especial. Por lo tanto, vamos a usar indicativo, porque es un teléfono en específico, que es económico. Vemos la diferencia entre que sea y que es económico. Otro ejemplo, número 1, digo, en Cali no hay nadie que los conozca a ustedes. Bueno, una cosa importante a resaltar es que en español nos permite, digamos, la doble negación o dos palabras negativas como en Cali no hay nadie que los conozca a ustedes. Bueno, vamos a usar el subjuntivo porque estoy hablando de en Cali no hay nadie, o sea, estoy hablando en general, que los conozca a ustedes. A diferencia, si yo digo, en Cali hay alguien. Ah, aquí ya estoy haciendo de una forma, digo, estoy determinando más a esa persona que estoy hablando, ese alguien. En Cali hay alguien que los conoce a ustedes. Entonces, en la primera yo tengo que los conozca usando el subjuntivo. Y en la segunda oración, alguien es algo específico, por lo tanto voy a usar el modo indicativo. Que los conozca a que los conoce. Otro ejemplo, yo digo, tienes una computadora que imprima color, que imprima. Este es modo subjuntivo porque estoy hablando de una computadora. No me importa la computadora que tengas. Tienes una computadora, es algo que no está especificado. A diferencia, si yo voy a decir, sí, nosotros tenemos una computadora que imprime a color. Aquí ya estoy determinando, ya no estoy hablando de cualquier computadora, sino que estoy hablando de la que nosotros tenemos. Por lo tanto, voy a usar el indicativo ya que estoy hablando de algo específico. Entonces, aquí en estos ejemplos podemos ver claramente la diferencia del uso del modo indicativo y del modo subjuntivo. Una vez más, les recuerdo, yo sé que pueden sonar conceptos un poco abstractos, pero eso es lo bonito del lenguaje, eso es lo bonito de esta lengua, que nos permite jugar con esos matices y que, bueno, yo les sugiero práctica,
práctica y más práctica. Y cuando ya tengan un poquito más de tiempo, bueno, más práctica. Porque esto es lo que nos permite a nosotros manejar el lenguaje correctamente. Ahora, no quiere decir que yo porque sea profesor o porque mi lengua nativa sea el español, no cometa errores. Claro que los cometo, pero trato de justificarlos y de poder corregir los errores de acuerdo con la gramática. Por eso es importante que nosotros conozcamos todas estas estructuras y condiciones para la realización o para el uso del modo subjuntivo y diferenciarlo del modo indicativo. Muy bien. Ahora tenemos otros ejemplos. Dice, ellos no conocen a nadie que hable ruso y húngaro. Ah, dice, ellos no conocen a nadie. Usamos subjuntivo porque este es indefinido. A diferencia de la segunda oración, ellos conocen unos amigos. Aquí ya estoy especificando que hablan ruso y húngaro. Por lo tanto, aquí usamos el indicativo, ya que es algo o un sustantivo específico. Otro ejemplo. Yo digo, necesito un carro o un coche que tenga aire acondicionado. No me importa la marca del carro, no me importa el modelo ni el color, puede ser cualquier carro. Es algo indefinido, por lo tanto me va a permitir usar el subjuntivo, que tenga. A diferencia de si voy a decir, mi padre tiene un carro o mi padre tiene un coche que tiene aire acondicionado. Aquí estamos hablando de un carro específico, por lo tanto vamos a usar el modo indicativo. Continuamos con más ejemplos. 6. Dice, ellos prefieren un celular que suene bien fuerte y que tenga internet. Un celular. Ellos prefieren un celular, cualquier celular. La única condición es que ese celular suene fuerte y que tenga internet. Es algo indefinido, por lo tanto, vamos a usar el subjuntivo. Que suene y que tenga internet. A diferencia de si yo digo, mi papá me regaló un celular que suena bien fuerte y tiene internet. Bueno, aquí ya es un celular especial. Es el celular que mi papá me regaló a mí. Ya no estoy hablando de cualquier celular. Es el celular que mi papá me regaló. Y ese celular que suena bien fuerte y tiene internet, como es un celular específico, vamos a usar el modo indicativo. 7. Vosotros preferís un coche que tenga asientos forrados en cuero. Un coche puede ser cualquier coche, no es indefinido, por lo tanto vamos a usar el subjuntivo, que tenga asientos forrados en cuero. A diferencia de 7, vosotros comprasteis el carro que tiene asientos forrados en cuero. Es un carro específico. Y vamos a usar el indicativo. Una vez más, aquí digo, vosotros preferís un coche. Cualquier coche que tenga asientos forrados en cuero es indefinido. A diferencia de vosotros comprasteis el carro. Es diferencia el carro que tiene asientos forrados en cuero. Otra cosa que yo veo en esto es que cuando nosotros empezamos en la clase de Español 1, las primeras clases que uno empieza a trabajar o que empieza a estudiar cuando está aprendiendo español son los artículos definidos y los artículos indefinidos. Es diferente decir un coche a decir el coche o el carro. Entonces, mire que son cosas tan como tan pequeñas y podríamos decir como tan insignificantes, que aquí cuando yo digo un coche, está hablando de algo indefinido, por eso usamos un artículo indefinido. A decir, el carro, el carro es un carro en especial, entonces es algo específico y usamos de un artículo definido. Entonces miren que esos pequeños detalles que se ven desde el principio, cuando estamos aprendiendo español, los vamos a estar utilizando hasta acá. Si tenemos dificultad con el uso de artículos definidos e indefinidos, bueno, vamos a tener también problemas con el subjuntivo. Y es por esta razón que en ese nivel nosotros estamos reciclando todo lo que hemos aprendido desde la clase número 1 hasta ahora, porque estamos usando todos los temas que hemos visto.
Bueno, y ni siquiera, no hemos hablado de la conjugación de los verbos, porque todos estos verbos tienen una cantidad de cambios, de combinaciones dentro de la conjugación que, bueno, exige también mucha práctica. Muy bien, 8. Yo digo, Julio no tiene una hija que está en la universidad. Julio no tiene una hija que está en la universidad. Es una oración negativa y decimos, él no tiene una hija que está en la universidad. A diferencia de decir, Julio tiene una hija que está en la Universidad del Valle. Aquí estamos usando, en el caso entre Julio no tiene una hija, bueno, es una oración negativa. Usamos subjuntivo, es indefinido, a decir Julio tiene una hija que está en la Universidad del Valle. Es una hija en específico y vamos a usar el indicativo. Bueno, aquí la diferencia sería simplemente que la primera es una oración negativa. Muy bien. Ahora tenemos algún ejercicio. Tú tendrás más o menos 6 segundos para contestar cada pregunta antes de que yo te dé la respuesta. También es importante que si necesitas más tiempo, puedes pausar el video. Puedes tomarte tu tiempo y comenzar. Vamos con el primer ejercicio. Dice, completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis con el presente en modo subjuntivo. Uno, yo digo, tengo un sobrino que poder hablar 4 idiomas. Vamos a usar el indicativo porque es algo específico. Yo no estoy hablando de cualquier sobrino, es de mi sobrino. Yo tengo un sobrino que es mío que poder hablar 4 idiomas. Ahí les di la respuesta sin quererlo. Bueno. Por ser el primer ejemplo, te la voy a dar. Dice, tengo un sobrino que puede hablar 4 idiomas. Es un sobrino en particular. Tengo un sobrino que puede hablar. Vamos a usar el indicativo. Dos, yo digo, ustedes no conocen a nadie que poder ir con ustedes a la playa. Aquí vamos a usar un subjuntivo porque estamos hablando de algo indefinido, no conocen a nadie, no es algo, sí, es algo indefinido. Vamos a decir, ustedes no conocen a nadie que pueda ir con ustedes a la playa, que pueda, subjuntivo y porque es algo indefinido. 3. Mi mejor amigo tiene un carro que ser muy antiguo. Vamos a usar un indicativo porque estoy hablando de un carro. Mi amigo tiene un carro que, o sea, no estoy hablando de cualquier carro, estoy hablando específicamente de un carro. Mi mejor amigo tiene un carro que es muy antiguo. Una vez más, indicativo porque estoy hablando de un carro especial, un carro específico. 4. Mi amigo quiere un carro que ser muy antiguo. Mi amigo quiere un carro, puede ser cualquier carro. Es algo indefinido. Entonces vamos a usar el modo subjuntivo, nos va a quedar. Mi amigo quiere un carro que sea muy antiguo, que sea muy antiguo. Número 5. Yo digo, necesito una niñera que vivir muy cerca de mi casa. Una niñera. No estoy hablando de una niñera en específico, necesito una niñera, cualquier niñera, puede ser alta, puede ser baja, puede ser joven, puede ser mayor, cualquier niñera. Entonces, como es indefinido, voy a usar un subjuntivo. Necesito una niñera que viva muy cerca de mi casa. Que viva muy cerca de mi casa. Número 6. Yo conozco una niñera. Ah, aquí ya yo conozco una niñera. Ya no conozco cualquier niñera. Conozco una niñera en particular. Una niñera en especial. La diferencia es que es la que yo conozco. Eso es lo que hace la diferencia. Por lo tanto, vamos a usar indicativo porque es un sustantivo, digamos, específico. Entonces decimos, yo conozco una niñera que vive muy cerca de mi casa. Muy bien. Número 7. Una pregunta y empieza con negativo. Entonces las oraciones negativas, yo veo una oración negativa y casi siempre digo, bueno, negación es una alerta. Necesito subjuntivo. Dice, no ves a nadie. Es algo que no es un sustantivo que no es específico. No ves a nadie que
de poder ayudar con ese trabajo, entonces nos va a quedar, no ves a nadie que te pueda ayudar con ese trabajo. De pronto estamos en la oficina y estoy tengo mucho trabajo, o una persona tiene mucho trabajo y le digo, no ves a nadie aquí en la oficina que te pueda ayudar con ese trabajo. Subjuntivo. 8. Yo veo a alguien. Aquí yo veo a alguien. Es una persona en especial. Te digo, yo veo a alguien que me poder ayudar con ese trabajo. Acá en el ejemplo número 8, este alguien es alguien, es una persona específica, por lo tanto voy a usar el modo indicativo. Entonces nos va a quedar, yo veo a alguien que me puede ayudar con este trabajo. 9. Mi hermana tiene un perro que nunca ladrar. Es un perro especial, un perro único. Vamos a usar indicativo porque es algo específico. Mi hermana tiene un perro que nunca ladra. 10. Mi hermano quiere un perro, cualquier perro, indefinido, no es específico. Vamos a usar subjuntivo. Y vamos a tener, mi hermana quiere un perro que no ladre. Que no ladre, negativa. Entonces voy a decir subjuntivo. Mi hermana quiere un perro que no 13. Ladre. Mi nieto busca una novia que ser muy inteligente. Bueno, aquí digo, mi nieto busca una novia. No estoy hablando de una novia en específico, cualquier novia, lo único que sea, o la condición es que sea inteligente. Entonces vamos a usar subjuntivo y nos va a quedar, mi nieto busca una novia que sea inteligente. Mi nieto busca una novia que sea inteligente. 14. Yo conozco muchas chicas que ser muy inteligentes. Aquí ya estoy determinando, o estoy hablando de algunas chicas en especial. Esas chicas que yo conozco. Yo conozco muchas chicas que son muy inteligentes. Usamos indicativo. Número 15. Mi sobrina quiere casarse con alguien que tener mucho dinero. Bueno, ella se quiere casar con alguien, no está especificando, puede ser cualquier persona. La única condición que ella pone para esto es que esta persona tener mucho dinero. Vamos a usar, por lo tanto, el subjuntivo porque es alguien que no está determinado, indefinido. Vamos a decir, mi sobrina quiere casarse con alguien que tenga mucho dinero. 16. Yo trabajo con muchos hombres solteros que tener mucho dinero. Bueno, aquí es, ya estoy especificando porque trabajo con varios hombres que son solteros y que tienen, vamos a usar indicativo porque estoy hablando de los hombres que con los que yo trabajo, que son solteros y tienen mucho dinero. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las cláusulas adverbiales. Estas cláusulas adverbiales también son muy importantes. Ahora tenemos algunas cláusulas adverbiales, ya las voy a mostrar, que siempre causan o exigen el uso del modo subjuntivo en cualquier cláusula subordinada que introduzcan. Es decir, la segunda cláusula. Estos van a ser sin que, para que, a fin de que, con tal de que, a menos que, antes de que, en caso de que. Sí, hay mucho de, mucho que. No les recomiendo que las memoricemos porque esta parte, les soy honesto, no las manejo yo de memoria, pero sí, digamos, nos van a servir como una herramienta para decir, esta es una de las cláusulas adverbiales que me van a exigir el uso del subjuntivo en una cláusula subordinada. Entonces, una vez más, sin que, para que, a fin de que, con tal de que, a menos que, antes de que y en caso de que. Veamos algunos ejemplos. Ejercicio nos dice, completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis en el presente del modo subjuntivo. Número 1. Quiero ayudarle a mis hijos con sus tareas para que. Aquí les puse una
sombra amarilla para que vean que esta es la cláusula adverbial que me permite usar el subjuntivo. Por lo tanto, el verbo es terminar temprano. Quiero ayudarle a mis hijos con sus tareas para que terminen temprano. Número 2. Haremos el almuerzo antes de que nuestros hijos lleguen de la escuela. Por lo tanto, vamos a decir, haremos el almuerzo antes de que nuestros hijos lleguen de la escuela. Número 3. Entraremos por la puerta de atrás sin que mi mamá nos vea. Esto nos va a quedar. Entraremos por la puerta de atrás sin que mi mamá nos vea. 4. Yo les enseñaré español a menos que ellos ya saber hablarlo. Nos va a quedar. Yo les enseñaré español a menos que ellos ya sepan hablarlo. A menos que ellos ya sepan hablarlo. Número 5. Yo te pago tu dinero antes de que me lo cobrar. Vamos a decir, yo te pago tu dinero antes de que me lo cobres. Yo te pago tu dinero antes de que me lo cobres. Muy bien. Como cuarto punto de la clase del día de hoy, es una clase, yo diría, compleja. Recuerden que este es el segundo capítulo del tema del subjuntivo, son 3. Y es un tema un poco, yo diría, árido y que tenemos que tener presente muchos detalles. Bueno, en el cuarto punto tenemos expresiones que se utilizan con el modo indicativo, ojo, modo indicativo o con el modo subjuntivo. Bueno, con las siguientes expresiones vamos a emplear el modo subjuntivo en la cláusula subordinada solamente cuando hay incertidumbre o dudas en cuanto a la acción o situación expresada, cuando no es realidad o no expresa una acción realizada. Y al principio de la clase hablaba de esto. El subjuntivo tiene que ver con lo que es la incertidumbre, la duda. Entonces, cada vez que tenemos, una vez más decimos, vamos a emplear el modo subjuntivo en la cláusula subordinada solamente cuando hay incertidumbre o duda, que es lo que siempre hemos estado recalcando. Muy bien. En cuanto a la acción o situación expresada, cuando no es realidad o no expresa una acción realizada, tenemos 1. Hasta que. 2. Cuando. Se usa bastante. Este es de los que más se usa. 3. Mientras que. 4. Aunque. 5. Como. 6. Donde. 7. Después de que. 8. Luego que. 9. Tan pronto como, 10, en cuanto. Entonces, una vez más, con las siguientes expresiones, con estas 10 expresiones, vamos a emplear el modo subjuntivo en la cláusula subordinada solamente, quiero decir, en la segunda cláusula, la que va después del que, cuando hay incertidumbre o duda en cuanto a la acción o situación expresada, cuando no es realidad o no expresa una acción realizada. Ese concepto hay que tenerlo muy, muy claro para los ejercicios. Veamos algunos ejemplos. Vamos a decir, ejercicio, completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis en el presente del modo subjuntivo. 1. Ellos van a hablar con su hija cuando ella llegar a casa. Vamos a usar el modo subjuntivo ya que esta es una acción no realizada. Es una acción que, digamos, está dentro de algo que todavía no ha sucedido. Por eso hablamos de una acción no realizada. Decimos, ellos van a hablar con su hija cuando llegue a casa. Cuando ella llegue a casa o cuando llegue a casa. Muy bien. 2. Digo, ellos hablaron. Aquí hay un pretérito.
del modo indicativo. Ellos hablaron con su hija cuando ella, el verbo llegar, a casa. Aquí hablamos de un pasado, de un pretérito y de una acción ya realizada. Esa acción ya pasó, ya se realizó, ya se concretizó. Entonces vamos a decir, ellos hablaron con su hija cuando ella llegó. Muy diferente acá el modo subjuntivo, cuando ella llegue a cuando ella llegó. Entonces, vemos la diferencia entre lo que es una acción ya realizada, una acción ya concreta, a una acción que no se ha realizado todavía. Veamos otro ejemplo. Angélica y Carlos nos van a ayudar cuando ellos llegar del trabajo. Una vez más, vamos a usar un modo subjuntivo porque la acción no se ha realizado. Cuando ellos vengan a casa, cuando estén en casa, nos van a ayudar. Usando el verbo llegar, nos va a quedar. Angélica y Carlos nos van a ayudar cuando ellos lleguen. Cuando ellos lleguen del trabajo. Una vez más, subjuntivo, porque es una acción no realizada. 3 o 1, 2. Segundo ejemplo, lo vamos a contrastar. Yo digo, Angélica y Carlos nos ayudaron cuando ellos llegar a casa. Bueno, aquí tenemos un pasado o un pretérito y la acción ya realizada o ya pasó. Entonces vamos a decir, Angélica y Carlos nos ayudaron cuando ellos llegaron a casa. Entonces son dos situaciones, digamos, similares, pero con significados totalmente diferentes por el concepto de acción no realizada y acción ya realizada. Continuamos con otro ejemplo. Vamos aquí, estamos haciendo uno, dos, lo vamos comparando. Daniel va a pagar la cuenta. ¿Para qué? Es una de las frases adverbiales que estuvimos estudiando. Para que sus padres no tener que pagarla. Vamos a decir, Daniel va a pagar la cuenta para que sus padres no tenga que pagarla. Usamos el subjuntivo porque es una acción que todavía no se ha realizado. Sí, está dentro de la probabilidad que se va a realizar todavía. A diferencia de si yo digo, ellos no se van a ir a sus casas hasta que no dejar de nevar. Aquí hay una negación. Ellos no se van a ir a su casa hasta que no. Una frase adverbial. Dejar de nevar. Vamos a decir, ellos no se van a ir a sus casas hasta que no dejen de negar. Bueno, tenemos oraciones negativas. No, aquí hay dos. Usamos subjuntivo y es una acción no realizada porque, digamos, la acción es que deje de nevar, pero todavía está nevando. Por eso lo consideramos como una acción no realizada. 3. Ellos podrán usar mi coche cuando ellos realmente necesitar. Bueno, usamos subjuntivo, es una acción no realizada. Ellos podrán, un futuro, ellos podrán usar mi coche cuando ellos realmente lo necesiten. Cuando ellos realmente lo necesiten, una vez más subjuntivo, una acción no realizada. 4. Ella vino aunque, otra de las frases que vimos, ella vino aunque estar nevando mucho. Aquí decimos, vamos a el tiempo imperfecto, el modo indicativo y una acción ya realizada. Ella vino, porque es un pretérito aquí, ella vino, ya es una acción que pasó, ella vino, aunque estaba. Cuando hago imperfecto me refiero a este estaba. Aquí hay un pretérito, aunque estaba nevando mucho. Continuamos con el ejemplo número 5. Nosotros podemos comprar los camarones en caso de que mi papá no poder hacerlo. Nos va a quedar, nosotros podemos comprar los camarones en caso de que mi papá no pueda hacerlo. Bueno, aquí tenemos el modo subjuntivo porque es una acción no realizada todavía. Entonces vamos a usar el subjuntivo. Número 6, dice, yo apagué el televisor después de que el niño se dormir. Nos va a quedar, yo apagué el televisor después de que el niño se durmió. Aquí yo apagué el televisor, es un pasado, un pretérito. La acción ya se realizó y vamos a poder usar el indicativo. Yo apagué el televisor después de que el niño se durmió. 7. Dale dinero a Pepe para que comprar unas hamburguesas.
Vamos a decir, dale dinero a Pepe para que compre unas hamburguesas. Usamos subjuntivo porque es una acción que aún no se ha realizado. 8. Yo voy a la fiesta con tal de que no llover mucho. Subjuntivo, vamos a decir, yo voy a la fiesta, este es un presente, con tal de que no llueva. Aquí tenemos el subjuntivo, llueva mucho, con tal de que no llueva mucho. Muy bien. 9. Decimos, en caso de que mi novio o mi novia llamar, dile que ya vuelvo, que no me demoro mucho. Vamos a decir, en caso de que mi novio o mi novia llame, dile que ya vuelvo, que no me demoro mucho. Usamos el subjuntivo, es una acción que aún no ha pasado, no se ha realizado. 10. Tan pronto como tú terminas el trabajo, te pago. Vamos a decir, tan pronto como tú termines. Es subjuntivo. Tan pronto como tú termines el trabajo, te pago. Modo subjuntivo, es una acción no realizada. 11. Nidia, cuando tu mamá llegar, dile que me devuelva la llamada. Vamos a decir, Nidia, cuando tu mamá llegue, ese es un subjuntivo porque la acción no se ha realizado. Cuando ella llegue, dile que me devuelva la llamada. 12. Ellos irán al festival con tal de que no nevar mucho. Dice, ellos irán al festival con tal de que no nieve mucho. Con tal de que no nieve, modo subjuntivo, ya que es una acción no realizada. Muy bien, amigos, antes de terminar, quiero hacer, digamos, un resumen muy particular de estas expresiones que vimos relacionadas con las cláusulas adverbiales. Estas cláusulas adverbiales dijimos que van a acusar el uso del modo subjuntivo y ellas son sin que, para que, a fin de que, con tal de que, a menos que, antes de que, en caso de que. Entonces vamos a tener muy en cuenta estas que son cláusulas adverbiales y también vamos a tener en cuenta el cuarto grupo que fueron las expresiones que se utilizan con el modo indicativo o el modo subjuntivo dependiendo si las expresiones expresan una incertidumbre o una duda. Y para estas dijimos que son hasta que, cuando, mientras que, aunque, como, donde, después de que, luego que, tan pronto como y en cuanto. Entonces es importante hacer la diferencia entre esas expresiones que se utilizan con el modo, bien sea con el modo indicativo, con el modo subjuntivo y con las cláusulas adverbiales que estudiamos en el día de hoy. Bueno, amigos, eso sería todo por el día de hoy. Hemos llegado al final de la clase número 9 relacionada con el uso del modo subjuntivo en español. Una vez más les recuerdo que por favor se suscriban al canal, que es totalmente gratis. Por favor comenten y compartan. También quiero que me regales un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado. Y por favor recuerda activar la campana de notificaciones para que te des cuenta, te llegue la alerta cada vez que subamos una nueva clase. También puedes imprimir el material de este PowerPoint aquí abajo en la caja de descripciones. Te dejo un link o un enlace que es un documento de PDF en una cuenta de Dropbox. Bueno, si tienes alguna dificultad con eso, mándame un correo a rjoven66@gmail.com y me dices qué material necesitas, bien sea de esta clase o cualquier otro tema del canal, y con mucho gusto te lo hago llegar. También quiero dejarte mis redes sociales. Tengo un canal de español en YouTube, en Facebook y en Twitter, y mi canal de inglés también en las tres plataformas. Bueno, agradecer mucho el privilegio de tu tiempo que me das para asistir a esta clase y espero verte en una próxima lección relacionada con el uso del subjuntivo, que es un tema muy interesante. Hasta pronto, amigos.